¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo va, Raúl? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bienvenido a Rosario. Qué lindo poder decirte Muchas bienvenido a gracias. Rosario. Qué lindo Rosario, qué lindo el norte argentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienen llevando esta cuarentena y esta pandemia que nos acecha a todos, ¿no? Y bueno, que con el 5. Con el interrogante que tienen todos, supongo, pero bueno, amoldándonos, cumpliendo todos los protocolos, por lo pronto estando en casa, cada vez son más cercanas las personas afectadas, y bueno, hay que hacer lo que se pueda para no contagiarse, para no contagiar al otro, qué sé yo. Encerrados. Por ahora nos estamos juntando con todos los protocolos que hay que seguir para hacer nuestro disco, pero nada más, no hacemos otra cosa. Cuesta, ¿no? Un poco con los protocolos ensayar. Sí, todo cuesta. Hay cosas que se te pasan. Por alto, pero bueno, qué sé yo, hay que convivir con la enfermedad y hay que trabajar. Necesitamos nosotros, todos los músicos, trabajar. Nosotros estamos en la etapa de hacer un disco, estábamos haciendo un disco en marzo y bueno, quedó todo ahí parado hasta ahora. Así que bueno, estamos con eso en la cabeza. Se les viene un show de streaming el 4 de septiembre, y más allá de indagar un poco en lo que va a ser este show, que a mi criterio va a ser algo totalmente distinto a lo que se puede ver como un show por streaming, ¿qué es lo más raro para ustedes de hacer un show así? De lo que más van a extrañar y lo que más les llama la atención de hacer un show por streaming. Uf, bueno, qué sé yo, va a estar bueno porque no va a ser en un escenario, eso nos va a dar un poco más de intimidad, va a ser en un estudio, se va a parecer más a una radio, si se quiere, para nosotros, digo, ¿no? Que vamos a estar en un estudio y no va a haber aplausos, no va a haber, hasta inclusive cuando íbamos a tocar en las radios se juntaba gente y todo, pero bueno. Va a ser lo más parecido, supongo. Por ahí. O la onda que queremos generar, porque vamos a estar tocando aparte canciones que no son de las más conocidas. Vamos a estar haciendo baladas en esta ocasión. Ya que tenemos un montón y en los festivales y en los recitales nuestros no podemos hacer muchas baladas porque tenemos un montón de otras canciones que tocar y en los festivales es imposible tocar. Y aparte no va a haber nadie que se queje, así que vamos a tocar baladas. No, no va a estar el grito de campanas en la noche, No ¿entendés? va a haber nadie, grité campana en la noche, no, así que. Hay canciones de los hits, obviamente ustedes pueden hacer dos shows, dos noches diferentes con hits y se quedan cortos, pero hay canciones de los hits que vos decís, uy, la tengo que tocar, la puta madre. Hay de eso porque calculo que como al fan le puede llegar a gustar o a la persona le puede gustar quizás la canción comercial, entre comillas, al músico también Claro. lo puede llegar a cansar tocarla todo el tiempo en todos los shows. Claro. No, mira, justamente la mayoría de esas canciones las tocamos mucho y no son complicadas de ejecutar, que es una cosa que a veces cansa en la atención del artista, si tiene que estar prestando mucha atención o a la letra o a lo que toca, y eso hace que por ahí, y que no la toquen mucho a la canción, porque si la tocan mucho, si la tocas mucho, es como que ya después la tocas dormido.
Pero si no pasa eso con la canción, si no es una canción que se toca habitualmente, igual es difícil. Nuestros cortes nos divierten tocarlos, pero como vos decís, tenemos un montón, tenemos tantos, que a veces cuando queremos cambiar de hit, porque, no sé, para cambiar y que igual sea festivalera la lista. Tenemos que volver a acordarnos de otro hit que hace un montón que no tocamos, porque, qué sé yo, ocupa el mismo lugar que otra canción y qué sé yo, entonces tenés que ir cambiando y te la tenés que volver a aprender. Pero bueno, es un lapso corto. Hoy nos juntamos a ensayar para el streaming y tocábamos canciones viejas que nunca tocamos o hace un montón que no tocamos y la memoria muscular, la neurona va a los acordes, va. Tocás como medio que la sabés, pero la verdad es que hay que recordar todavía, estamos ensayando. Raúl, te llevo un poco a tu infancia, cuando eras chico. ¿Qué música escuchabas en tu casa? ¿Qué música escuchaban tus viejos? ¿Con qué te nutriste de chico? Mi mamá es una gallega, Fernández, así que había cosas de España. Había populares de España y se escuchaba Sandro. Había algunos discos de Leonardo Fabio y después cosas como orquestales, como El Manicero, esas cosas como para bailar o para escuchar así medio Sí, sí, una sí. música Más de de fiesta, nada. digamos. Sí. Pero después en la casa de mi abuela se escuchaba folclore. Ahí me nutrí de folclore con Cafrune, con los Tucutucu, un poco de los chalchaleros y con Palito Ortega. Era lo moderno de mi abuela, era la Vale. música moderna de Palito Ortega. Y después tenía una hermana mayor. Que eso es bueno para los niños, tener un hermano mayor, que me tiraba cosas que escuchaba ella. Sandra Mianovich, Raúl Porchetto, Piero, mucho Piero, alucinante Piero, Tiene cosas alucinantes. en mi infancia, preadolescencia, ahí, de 12 años, Piero me rompía la cabeza. Sí, coincido con eso. Yo lo escuché muy, muy de chico porque mi viejo era muy fan. Y por ahí, cuando vos tenés 6, 7 años, te rompe las pelotas, ¿viste? Otra vez esto, ¿viste? Pero después, cuando vas creciendo, lo vas entendiendo al tipo y te va empezando a Sí, gustar. Ahí te va no, gustando. divino quiero, divino. Calculo que con todo esto de folclore fuiste uno de los que más o menos fue encaminando para que el disco de folclore de los Tipitos, y qué quiebre que hicieron con eso, y con qué respeto para con el folclore y para no perder la mística de Tipitos tampoco. ¿Fuiste uno de los que dijo, vamos por acá? Sí, obviamente, fui cuando me dijeron y cuando le dijimos a Alberto Moles, que era el que nos decía, ustedes tienen que hacer un disco de folclore, tienen que hacer un disco de folclore, le dijimos, bueno, danos un tiempo que vamos a componer, nos juntamos un momento, pero hice la zanatera, fue lo primero que hice, y se las mandé al grupo ahí, ya había arrancado, ya está, empezamos, ya tenemos una chacarera. Y así que nos juntamos y después salió Las Cruces y después El Ladrón y ya está, ya teníamos tres, no podíamos parar. Y estábamos todo el día pensando en 6x8 y qué sé yo. Walter tenía otra cosa, más sureña, si se quiere, más de payador. Pero bueno, ahí le fuimos encontrando el rumbo. Sí, en algunas cosas me siento bastante, bastante responsable del camino tomado de ese disco. Vamos un poco a los inicios y si no investigué mal, has tenido otras facetas artísticas antes de Tipitos. ¿Te llevaste A bien ver. con los mimos? Viste, está circulando algo de que yo era mimo. Está Yo circulando, no sí, era por mimo. varios lados, ¿eh? Y bueno, no era mimo yo. El que era mimo era Pablo,
nuestro baterista que se fue, que ahora es solista, él hacía mimo. Nosotros cuando nos fuimos a la calle, que teníamos otra banda que se llamaba Los Panson, que éramos Willy, Fede, Nora Ferguson, que era la chica que cantaba, y yo, éramos Los Panson, desde ahí ya tocaba con Willy, con Fede, yo, y fuimos a tocar a la peatonal de Villa Gesell por primera vez. A la avenida 3. A la avenida 3, ¿puede ser? Sí, señor, a la 3. Y nos encontramos ahí con unos mimos, que eran tres, y compartíamos la esquina. Hacían un show ellos, un show nosotros, un show ellos, un show nosotros, y nos veíamos. Y eso generó una amistad, una admiración mutuamente, hasta que un día descubrimos que el mimo Pablo tocaba la batería. Bien. Entonces, cuando volvimos de esa temporada, se disolvieron los dos grupos, los Panson, que éramos nosotros, y los mimos, que eran los Sote. Y bueno, lo fuimos a buscar a Pablo y ahí arrancamos. Y cuando arrancaron, ¿imaginaron llegar hasta acá? ¿Era el sueño o dijeron, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos? Porque viste que hay bandas que dicen, bueno, toquemos porque tenemos, nos gusta tocar, está bueno lo que hacemos, y pero... No, era un sueño. Era un sueño como de dementes, como de locos, como si uno estuviera seguro de que iba a funcionar, de que iba a hacer eso. No solo el sueño, sino el deseo, ¿no? Que es lo que mueve un poco a hacer locuras, a esa edad también, que uno no mida, es decir, que se mude de ciudad y se vaya a vivir a Mar del Plata, a ver si no le importa nada, deja todo y se va ya sin trabajo, sin nada. Es como de locos, pero uno cree que lo que hace es más grande. Entonces, el sueño sí, nos movió mucho. Eran un poco luthier al principio, ¿no? Al principio había faltantes de dinero, de instrumentos, de cosas, y las ganas de tocar eran mucho más grandes, y entonces hacíamos lo que había que hacer para tocar. Teníamos guitarras melódicas y flautas dulces. Nos faltaba batería, bajo, y cosas que íbamos fabricando con las cosas del hogar, ¿no? Con un tupper hacíamos un bombo, con una ojota y una bombilla hacíamos el pedal del bombo. Con un cenicero dado vuelta así, y con un alambre de percha, de esas perchas de alambre, enganchábamos acá en el pie así, con el alambre y un palito que salía. Entonces, cuando vos hacías el ritmo acá con el pie, el palito tocaba el cenicero y hacía como un high. Y eso es lo que fabricábamos, digamos, ¿no? Después hicimos un bajo con una guitarra criolla y con cuerdas de, ¿viste esas guitarras de 10 cuerdas que son como así gordas? Bueno, las cuatro cuerdas que faltan son más gordas, las cuatro cuerdas que faltan, digo, de la de 6, de la normal, de la común en todo caso. Son gordas esas otras cuatro. Entonces, le pusimos las cuatro, las seis de arriba de esa guitarra a una guitarra común y sonaba bajo, pero teníamos que aprender a tocar de nuevo porque era otra digitación. Iba para arriba y sonaba para abajo. ¡Tum, tum, tum! Hacía un delirio. Había que tocar el bajo y eso hacía que tengamos que aprendernos varias canciones todos, porque aprenderse a tocar el bajo, todas las canciones, era aprendértelas todas de nuevo. Entonces nos aprendíamos dos con el bajo, entonces ya eran dos que uno no se sabía, entonces íbamos intercambiando para tocar ese bajo, porque era una complicación tocarlo, entonces por ahí esa canción te la sabías en el bajo y no en otro instrumento, pero en ese bajo extraño. Tampoco era un bajo normal, te la sabías tocar ahí. Muchas ganas de tocar, ¿eh? Muchas ganas de tocar, exactamente. Mucho ingenio, tal cual.
Muchas ganas de tocar, mucho tiempo libre. Sí, pero bien invertido igual. Claro, bueno, era lo que había, ¿no? Lo que ahora por ahí los pibes se consiguen un pre, una máquina, una Mac, unos auriculares y pasa otra cosa. Pero es Claro. parecido también. Es Claro. parecido también eso. Los pibes esos también están agarrando cables, enchufando, probando cosas, todo, las ganas de tocar, ay. Tal cual. El primer corte masivo, digamos, fue Campanas, ¿no? El primer corte fue Brujería, para nosotros el que hizo quiebre, que nos empezamos a oír en la radio y el que empezamos a ir a lugares y la gente nos reconocía de oírnos tocar, fue Brujería. Compartíamos escenarios a veces con Airbag, que también era una banda un poco más adolescente que nosotros en esa época, nosotros ya estábamos bastante grandes, y nos llegó el éxito ahí, bueno, bienvenido sea, con Brujería. Que cuando era el único tema conocido, fuimos a Paraguay a tocar un festival punk. No sé qué hacíamos ahí. Cerraba Mark y Ramone, estaban, no, bueno, todos punk. Subimos nosotros a tocar. Se ve que estábamos ahí porque Brujería era lo que se escuchaba, pero era lo Claro. único que se escuchaba. Entonces fuimos a tocar y empezamos a tocar. Los paraguayos no tenían con qué tirarnos. En un momento empezaron a tirarnos con los hielos del Fernet que estaban tomando. Ya lo tomaron caliente. En un momento tocamos Brujería y fue una fiesta. Se levantó polvo así, ¡buah! Toda la gente enloquecida, ¡buah! Todo un amor había. Terminó Brujería y empezamos a tocar otro tema y volvieron los hielos. Podemos tocar brujería, va de nuevo. Tocamos dos temas más y. Chao, muchacho. Bien, Raúl, ¿y cuál fue la sensación a nivel grupo y a nivel personal cuando sonó brujería por primera vez en la radio, cuando lo escucharon ustedes por primera vez en la radio? Maravilloso, maravilloso. Cuando lo escuché en un chino. Sí, el chino que va siempre y vos escuchás que toda la música, todo el día te escuchás a vos. Decís, no, ya está. Es maravilloso. Es maravilloso. Aparte, los grupos tenemos, por nosotros, por lo menos nosotros nos pasa bastante que no, como que no conectan la cara con la canción, digamos. Es decir, conocen tu canción y no te conocen a vos, quiero Claro. decir. Así que estás como de incógnito por lugares. Hablan de vos, si vos estás al lado. un día me pasó que estaba en una confitería esperando a mi hija y viene la moza y me dice, ¿sabés que te pareces a alguien? ¿Sos igual a alguien? Dice que vi en la televisión, le digo, no me vas a decir que me parezco al de los tipitos. Y se quedó mirando, puede ser, me dice, pero... Y me parecía otro actor de la tele, qué sé yo, no sé, una cosa, pero bueno. Bueno, está bueno para saber las críticas, ¿viste? Uno se sienta y se pueden hablar, no sabe. Pero bueno. Sí, está bueno, está bueno. Raúl, son una banda que les gusta tener invitados en sus canciones. Y también han reversionado, yo no le digo cover a lo que hacen reversiones de temas, que son dos cosas totalmente diferentes. Lo último que escuché fue Yendo de la Cama al Living, que me rompió la cabeza. ¿Qué reversión, a tu criterio, le falta hacer a la banda o te gustaría hacer con la banda? ¿Y con qué invitado te gustaría tocar que les falte? Bueno, qué sé yo, faltaron muchos en ese disco homenaje de versiones. Nos quedó pendiente, ¿sabes qué nos quedó pendiente? Tirá para arriba de Miguel Mateos. Es una canción fundamental, me parece. Nos quedaron pendientes otros fundamentales como Pedro y Pablo, Mala Marcha de la Bronca.
Yo creo que de todas esas, Tira para arriba fue la que más nos costó. La tratamos y es difícil de versionar. Entonces, hay que saber cuando uno va a pelear y no va a ganar, decía Bruce Lee. No hay que Tal pelear cual. cuando uno sabe que no va a ganar. Tal cual. Entonces, lo dejamos ahí. Me parece que es un faltante y no sé con qué otro invitado podría ser, con Dárgelos, con algún incógnito de esos, Qué lindo de esos que no personaje, Adrián, aparecen. ¿eh? Sí, es un genio. Qué lindo personaje. ¿Seguís siendo muy fan de los Palmeras? Me gustan los Palmeras, sí. Me gustan los estudios. Tienen las huertas armónicas, son fantásticos. ¿Los has ido a ver alguna vez en vivo? No, no tuve la oportunidad. Me agarró la pandemia. Porque me hice fanático hace muy poco, ¿eh? Hace un par de años. Sí. Sí, Y algo de eso sabía había leído. canciones. Por ahí sabía canciones de los Palmeras, pero no sabía que era de los Palmeras y no los seguía a ellos, no los reconocía. Ahora escucho algo, los Palmeras. Podrían hacer una linda fusión, ¿eh? Tipitos y Palmeras. Me encantaría, ahora que soy fanático, me encantaría, me parecen muy, muy grosos. Raúl, vamos a meterle un poco de lleno en este 4 de septiembre con este streaming show en el Santito. ¿Con qué se van a encontrar los fans? Bueno, se va a encontrar con un estudio, se va a encontrar con los tipitos y vamos a hacer baladas. Vamos a hacer baladas, vamos a hacer canciones que tal vez no tocamos desde que se presentó el disco, esa canción, y no las tocamos más en ningún otro show. Obviamente vamos a hacer algunas. Porque también vamos a estar transmitiendo. Así que no vamos a dejar colgada gente que por ahí quiera escuchar esas canciones. Pero vamos a hacer canciones interesantes. Y baladas y power baladas. ¿Cómo es esto de cómo es el proceso de grabación en estudio? Que eso me parece que marca un poco la diferencia a la hora de hacer un streaming, porque no son ustedes adelante Eso, tocando, me parece que sí. trae un plus. Sí, eso sería muy interesante, Nico, pero eso salió en Billboard, que vamos a hacer como un proceso de estudio, no sé quién lo dijo. Alguien debe haber dicho, es como si estuvieran en un estudio, es como si estuvieran grabando, debe haber dicho alguien y está mal. Nosotros vamos a estar en un estudio de grabación. A veces se graba así en un estudio de grabación, la batería en la pecera y todos tocando en vivo. Y se graba Muy solo la 60 esa batería. onda. Todos Claro, y se juntos. graba solo la batería, por ejemplo. ¿Cómo? Todos juntos al mismo tiempo, digo, muy 60. Una onda muy 60 para Claro. grabar. Bueno, se hace eso. A veces Sí. tocan todos juntos y graban, por ejemplo, solo la batería. Es lo que se graba y lo demás es todo referencia. Pero no vamos a estar haciendo ningún proceso de esos porque es una complicación. Habría que tener el control o transmitir desde el control, por lo menos, para ver el proceso de grabación, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa cuando uno se equivoca o cuando se quiere llegar a otra cosa. Nosotros vamos a hacer un streaming desde un estudio de grabación. Esa es la verdad, el proceso de grabación es otra cosa. ¿Los cansa un poco como músicos el tema del proceso de grabación? ¿En algún momento los ponen un poco denso? Hay algunos que les gusta más. El tema del detalle y la grilla y que todo esté a tempo y que
Y se obsesionan un poco con que todo esté, porque les hace ruido, dicen ellos, a veces, yo por ahí porque no eduqué la oreja para eso. Me gusta más lo dinámico, hasta a veces sin masterizar. Me gusta más crudo, más dinámico, las cosas un poco más sueltas, no tan comprimidos en la masterización. Pero bueno, entiendo que es el sonido actual, qué es lo que se hace, qué es lo que pasa, qué es lo que te hace competir, digamos, bien. Y ahora cada vez más pequeños los parlantes, los dispositivos, todo es el celular, es el auricular, cada vez todos es la televisión, cada vez todo se transformó. Ya no hay un bafle donde el sonido te sale, donde vos podés. Esto es todo relativo. El auto, en todo caso, es lo más parecido, pero lo demás es todo relativo. Es como el celular, parlantes pequeños, muchos auriculares, es lo mejor. Y ya el auricular ya no te mueve la ropa, ¿entendés? Ya no mueve el aire, ¿entendés? Es como un mambo más mental. Cambió. Pero bueno, yo comprendo que hay gente que se copia más en eso. A mí, en lo particular, me quema un poco el cerebro estar repitiendo y la partecita repitiendo y todo tan perfecto, como que me quita un poco de encanto. Hace más o menos 150 días que estamos en cuarentena. ¿Qué le quitó esta cuarentena a Tipitos en este 2020? Bueno, nos quitó entrenamiento, como a todos. Nos quitó entrenamiento, nos quitó tiempo y algunos seres queridos. Lo demás, las ganas de tocar la música y lo que nos divierte, como que está intacto. Hoy parecíamos nenes, hoy ensayando para el streaming. El tiempo se te pasa volando. Me parece que eso es fundamental en una banda. Que te guste, que te divierta, que te rías, que quieras otra vez, vamos a tocar otra vez. Todo eso está, gracias a Dios, por suerte, comprobamos que está. Nos falta un poco de entrenamiento, eso sí, un poco más de continuidad, de ir, de tocar, de estar con la gente, y eso te hace ensayar y tocar. Nos quitó eso, tiempo. Raúl, antes de despedirte, te pido que invites a la gente a este 4 de septiembre, a este streaming show que van a estar dando. Amigos, el 4 de septiembre a las 22 horas vamos a estar haciendo nuestro primer streaming, vamos a estar transitando por esta experiencia novedosa, esta nueva normalidad, que esperemos que se termine pronto con esta vacuna. Por lo pronto nos queda encontrarnos por las pantallas, disfrutar con auriculares si se puede. Nosotros vamos a estar dando lo mejor como si estuvieran ahí, vamos a estar tocando como si estuviéramos al lado de ustedes. Bueno, ojalá que salga todo bien, que la conexión no se caiga, que todos puedan disfrutar del show y que toquemos bien. Raúl, muchísimas gracias. Un placer para mí poder entrevistarte. Igualmente, Nico, un gustazo enorme. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.